Aquí las noticias importantes del mundo de los espectáculos. Desafortunada confirmación da el diario Basta el día de hoy de que Ingrid Coronado y Fernando del Solar ponen punto final a su relación amorosa como consecuencia de una reciente crisis de pareja, al tiempo que el conductor continúa una incansable lucha por ganar la batalla del cáncer de pulmón. En medio de la tormenta también existen las buenas noticias como los acuerdos en común que lograron tras la separación. Informes otorgados al inicio de la semana por gente cercana a la pareja confirmaron al diario Basta, que hoy lo publica, el rompimiento de una de las parejas consideradas por la prensa especializada más estables del espectáculo. Es triste confirmarlo, pero ya es inevitable si están separados. Él ya vive en casa de su mamá desde hace al menos mes y medio. Al principio, el pequeño círculo que se enteró del trueno pensó que era una situación pasajera, pero tristemente es todo lo contrario, totalmente definitivo. Ante las circunstancias, la pareja ha hecho todo lo posible por aligerar el momento, aunque sus intenciones no les exenta de los trámites respectivos. Ambos se quieren mucho y se respetan, quieren llevar la fiesta en paz. Aún así, Fernando ya modificó su testamento e Ingrid quedó fuera. Todo pasaría a manos de sus hijos y parece que uno de sus padres quedaría como albacea. Esto último lo dijo sin poder confirmarlo. Del Solar y Coronado han buscado ante todo el bienestar de sus hijos. El tema de la manutención ya quedó resuelto. Ambos se pusieron de acuerdo sin mayores contratiempos, tuvieron buena disposición y también acordaron los tiempos de convivencia de los niños con Fernando. Al final, ambos aman profundamente a los niños. En abril, una revista, la revista TV Notas, publicó que Del Solar dejaba Coronado tras ser desahuciado por sus médicos, situaciones que la ex Garibaldi negó rotundamente. Sin embargo, la fuente que hoy revela al diario Basta explica que la enfermedad ha hecho de las suyas. Ambos han sido fuertes, pero al final la fuerza, la paciencia y la tolerancia hacen de las suyas. Quizá no es falta de amor, pero sí un desgaste emocional y físico importante. Por eso cayeron en crisis, dice esta fuente que reveló al diario Basta. Hasta aquí la información importante de los espectáculos. Triste noticia, ¿no? Siempre un rompimiento es feo, y sobre todo en estas circunstancias. Pero bueno, le mandamos un fuerte abrazo a Ingrid Coronado y Fernando del Solar. Y bueno, pues resulta que esto resultó verdad. Dejen un comentario, suscríbanse al canal, compartan este video. ¿Quieres ver más de nuestros videos? Adelante. Actores olvidados de Hollywood, deportistas gays declarados o cirugías plásticas desastrosas en los famosos. Dale click al video que te interese y te llevará directo a la información.